Ja ho heu vist, el bàsquet de Menorca té marcada en vermell una altra data que vol que sigui històrica. L'ascens a l'Eport està a només un partit. I per parlar-ne, hem estat amb Nacho Arroyo. Amb el bàsquet internacional per Xile, hem pujat a la grada de Vintalfa, que tothom espera que dissabte presenti l'ambient de les grans ocasions. Arroyo és un dels jugadors clau per entendre el procés que ha duit aquest grup a les portes de l'ascens. Un objectiu que tenen tan a prop que fins i tot ja el saluden. Hola. Estamos donde, como tú dices, donde queríamos estar, a un partido de ese ascenso, más 8 también, que tenemos la ventaja, pero yo creo que al final este partido va a ser a muerte, va a ser una guerra como fue allí en Logroño, y nada, hay que salir concentrado y con esa frialdad para poder cerrar el partido, porque va a ser muy largo y no va a ser fácil. Guerra és la paraula més emprada al vestidor de Vintalfa, i una guerra és el que s'ha de guanyar el Clavijo per aconseguir l'ascens a l'Eport. Al Palau d'Esports de La Rioja, els homes de Genaro Díaz ja van mostrar quin serà el nivell d'exigència al partit de tornada. Similar o incluso a más, yo creo, por lo que está en juego. Pero sí, fue un partido muy físico, y a esas alturas de la temporada, jugando lo que nos estamos jugando, pues es lo que se esperaba. El guió per superar aquesta sèrie definitiva és el mateix que es va seguir contra la Roda i el Fuenferrada: no mirar, en cap cas, el marcador. Como en las demás eliminatorias, en que tengamos la ventaja, pero la mentalidad del equipo es ir a por todas sin importar la ventaja que tengamos y ganar el partido. Als jugadors de Javi Zamora se'ls il·lumina la mirada quan els recordes que dissabte comptaran amb el suport de l'afició. I quants més siguin, millor. Si te soy sincero, me gustaría que las 5.000, que el pabellón está a reventar. Un ambiente parecido al de la Copa. Es el sexto hombre, como se dice, y en estas instancias es muy importante, ya que te da ese plus de motivación. Yo creo que para el equipo contrario es más complicado. Nosotros tenemos esa tranquilidad, que sabemos que van a estar ahí nuestra gente y nos van a apoyar. El discurs dels jugadors és ferm, responsable i convençut. El pabelló Menorca es prepara per viure el seu quart ascens. Obviamente que sí, es lo que todos queremos, por lo que estamos trabajando durante toda la temporada. Y vamos a hacer todo lo posible para que eso pase. O sea, vamos con la mentalidad de ir a ganar el partido y de conseguir el ascenso para toda esta gente que nos ha apoyado durante todo este camino.